Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta del fin de semana dispuestos a contarles todo lo que ocurre en Córdoba. Hoy, desgraciadamente, tenemos que empezar hablando de desahucios. Los dos inmuebles están ubicados en la zona sur de la ciudad. En uno de los casos, la familia ya ha sido obligada a dejar su casa y en el otro les han dado un plazo de 15 días. Conoceremos también la última hora sobre el caso Bretón. Tiene que ver con el recurso presentado por la defensa para intentar que no le juzgue un jurado popular. En el apartado cultural les proponemos disfrutar durante el Puente de los Santos de un clásico teatral, el Don Juan Tenorio de Zorrilla, pero será de una forma no vista hasta ahora. Hace unas semanas les dábamos cuenta de un nuevo intento de desahucio que había tenido lugar en el Campo de la Verdad y que los vecinos y la plataforma Stop Desahucios habían conseguido evitar. Pues bien, hoy hemos sabido que el pasado viernes, sin previo aviso, la policía desalojó a esta familia de su casa. Y no es el único caso. Esta mañana hemos conocido a otra pareja, la de Antonio y Ana, a la que Banesto ya les ha subastado su casa y deben abandonarla en unos días. Un grupo de personas ha acudido este lunes a la llamada de la plataforma Stop Desahucios y se ha dado cita en el Boulevard del Gran Capitán. Y ha sido allí porque justo enfrente se encuentra el banco que ha desahuciado a Antonio y Ana, una joven pareja del sector sur que tiene dos hijos. Banesto ya ha subastado su casa y ahora le han dado un plazo de 15 días para entregar las llaves. Claro, que ya se nos acabó la ayuda, me sacó el paro, la ayuda, y yo ya no podíamos tirar para adelante. Claro, ya está, cobraba ya el salario, pero el salario dura 6 meses, los otros 6 meses ya no podíamos, quizás como hemos venido cojeando hasta ahora. Por eso, por lo menos que nos deje la casa también, aunque sea un alquiler pequeño, que nos deje la casa para no estar tirando la calle. Y por lo menos que sean 2 años lo que sea que nos dejen, porque nos dé vidilla. La plataforma denuncia que la casa se la quedó una sociedad tapadera que se la vendió a su vez a otra sociedad que curiosamente actuaba como apoderada de Banesto. Ahora lucharán porque el banco al menos les deje seguir viviendo allí pagando un alquiler social y que acepte la dación en pago de la vivienda para que la deuda quede saldada. Pero la plataforma tiene también otro frente abierto. En la mañana de este lunes también tenía cita en los juzgados para presentar una demanda por la forma en la que se llevó a cabo otro desahucio el pasado viernes en el Campo de la Verdad. Denuncian que no hubo aviso previo y que incluso se amenazó a la familia para que no llamaran a nadie por teléfono. El Código Civil en su artículo 3 dice que las leyes tienen que aplicarse interpretando la realidad social del momento. Y la realidad social del momento es una realidad, es una situación de emergencia social. Hay miles y miles de familias que están pasando fatigas enormes, que a veces no tienen ni qué comer, y los bancos la están amenazando para echarlo a la calle. Y eso tenemos que pararlo como sea. La respuesta no puede ser por parte de los jueces de este país, ni de los secretarios judiciales, no puede ser que firmen diligencias diciendo que pueden desahuciar sin decirle al afectado la hora y el día en el que van a ir. Eso es negarle, por un lado, el derecho a resistir, es hacerle el juego a los poderosos, a los que nos han llevado a este país a esta situación que tenemos aquí, pero también es condenar a la congoja, a la angustia, a las familias que tienen amenaza de desahucio. En este último caso, la pareja también tiene dos hijos y espera otro. Los representantes de 18 asociaciones y colectivos de la provincia se han desplazado este lunes hasta el Palacio de la Merced para firmar sendos convenios con la Diputación que les permitirán disfrutar de algunas ayudas económicas. En total, con este acto se han repartido 240.000 euros. De este dinero se han beneficiado, entre otros, la Asociación Española contra el Cáncer, UNICEF Córdoba, el Hospital Jesús Nazareno, el Banco de Alimentos Medina Zahara, la Asociación de Diabéticos de Cabra o la Residencia Hospital de San Sebastián. Vamos a colaborar económicamente y para vosotros es lo más importante, ¿no?, que se firme este convenio y que después podáis tener esa aportación económica por parte de la Diputación. Pero para nosotros lo más importante es el trabajo vuestro de cada día, el trabajo de vuestros técnicos, de vuestros profesionales, pero también el trabajo desinteresado de cada uno de vosotros, de los que estáis esta mañana aquí. Entramos ya en la crónica política. El Partido Socialista ha acusado hoy al Gobierno Municipal del Partido Popular de maquillar las cuentas de Aucorsa, la empresa pública de autobuses. Dicen que los populares lo están haciendo para decir que este 2012 va a terminar con beneficios, cuando realmente no es así. Tampoco creen los socialistas que el año que viene vaya a aumentar el número de viajeros, porque en los últimos 12 meses ha bajado en más de 700.000.
transparencia. Los cálculos del Partido Socialista dicen que en un año Aucorsa ha perdido 730.000 viajeros en Córdoba, una cifra importante que hace imposible, según denuncian, que el año que viene haya una subida del 4%, tal y como pronostica el gobierno municipal. Hay que tener en cuenta, además, que en toda Andalucía la media de pérdida de usuarios es del 2%. Y el cómputo global de la pérdida de viajeros visto en el acumulado del año, desde octubre 2011 a octubre 2012, son un total de 730.000 viajeros los que ha perdido Aucorsa. Ni en los peores momentos, ni en el inicio de la crisis que estamos viviendo, cuando empezó a decaer los viajeros de una Aucorsa, se han llegado a este número tan importante de 731.000 viajeros que ha perdido ahora mismo la línea de Aucorsa. Los socialistas culpan al Partido Popular de esta importante pérdida de viajeros, sobre todo después de la remodelación que se puso en marcha el pasado mes de junio. Desde entonces han dejado de usar el autobús urbano 250.000 personas. Pero está claro que esta caída que ha tenido y esta forma de previsión que se está teniendo viene de la mano de algo que denunciamos ya en su momento, que es una remodelación de la red de líneas que no ha sido consensuada con la ciudad, que no se ha trabajado barrio por barrio, que no se ha llegado a un acuerdo con los ciudadanos para cuál era la mejor fórmula. Simplemente al acuerdo que llega la presidenta, el equipo del gobierno municipal con el gerente, es la reducción de costes por encima de dar un buen servicio y así ir haciendo que las cuentas de Aucorsa se vayan viendo en positivo. Durán ha acusado al gobierno municipal de mentir tanto con las previsiones de usuarios como las cuentas en la empresa. No se creen que este año Aucorsa vaya a acabar con beneficios. Es más, aseguran que tendrán unas pérdidas aproximadas de 1,5 millones de euros. Dicen que el Partido Popular está maquillando las cuentas a base de inflarlas con subvenciones y transferencias que aún no se han realizado. Y en lo que respecta al caso Bretón, ya se sabe que el padre de los pequeños desaparecidos hace un año definitivamente será juzgado por un jurado popular. La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso presentado por la defensa, que reclamaba que su cliente fuera juzgado por un tribunal profesional. Sobre esta decisión ya no cabe ningún otro recurso. El abogado José María Sánchez de Puerta insiste en que será difícil encontrar a ciudadanos que actúen desde la imparcialidad después de que el juez José Luis Rodríguez Lain haya imputado a Bretón la supuesta comisión de dos delitos de asesinato con alevosía y agravante de parentesco, y después también de las informaciones que han trascendido en los medios de comunicación sobre el caso. Ha asegurado además que no dudará en apelar al Tribunal Constitucional si considera que se produce una vulneración de sus derechos al no poder ejercer la defensa por no tener un juicio justo. Hoy hemos sabido que hay avances en las obras de la estación del AVE de Los Pedroches, situada en la localidad de Villanueva de Córdoba. La Diputación de Córdoba iniciará a principios de 2013 las obras en los accesos a esta estación. El expediente de contratación se firmó el viernes pasado, día 19. El expediente de contratación que firmó Andrés Lorit el pasado viernes permitirá que en unos tres meses empiecen las obras de acondicionamiento en los accesos a la futura estación del AVE de Villanueva de Córdoba. Tienen un presupuesto de 1,5 millones de euros, durarán unos seis meses y consistirán en la eliminación de las curvas de la carretera, el refuerzo del firme y la adecuación del ramal de acceso desde la carretera al propio recinto. Hay que recordar que la Diputación Provincial se ha encargado también del cerramiento de la estación y del aparcamiento, una actuación que ya ha terminado y que supuso una inversión de 390.000 euros. Además, está llevando a cabo la obra del depósito para abastecimiento y prevención de incendios. Lorite ha asegurado, no obstante, que es la Junta de Andalucía la que tiene que ejecutar el acondicionamiento de la carretera autonómica A421 y la Mancomunidad de Los Pedroches debe realizar el estudio sobre el impacto socioeconómico de la estación. En otro orden de cosas, este lunes se ha celebrado Junta de Gobierno Local en la Diputación. Entre los asuntos tratados destaca la aprobación de la relación de admitidos y excluidos a dos convocatorias cuyo presupuesto ronda los 500.000 euros, la de subvenciones para eventos y programas deportivos y la de ayudas a municipios para actividades de ocio y tiempo libre. Estamos hablando, por tanto, de un impulso a dos expedientes en cuanto a la relación en cuanto a la admisión de solicitudes por parte de todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de dos programas que tienen un importe global de más de 500.000 euros y
dos programas importantes por cuanto que favorecen la práctica deportiva en todos los ayuntamientos del territorio provincial, así como del resto de actividades de ocio y tiempo libre en materia de juventud. Cambiamos totalmente de asunto. Hasta el momento en Córdoba se conocían las representaciones al aire libre en Fuente Ovejuna o en El Viso con sus autos sacramentales. Ahora se va a hablar también del Don Juan Tenorio que se representó en el Palacio de la Merced. La iniciativa ha partido de la compañía Teatro Par, que celebra ya su 10º aniversario, dedicada sobre todo a las representaciones de obras clásicas. Su director ha organizado en esta ocasión una representación muy especial, alejada del tradicional formato del escenario de un teatro. Los actores recrearán las escenas de la famosa obra de Zorrilla en la entrada del Palacio de la Merced por la zona del aparcamiento, el patio barroco, el patio blanco o el salón del artesonado. Unas azafatas se encargarán de guiar al público en cada momento. Va a representar nuevamente, ya se hizo en su tiempo en la Diputación, esta nueva obra, esta nueva representación, y esperamos que el público de Córdoba pues asista, porque verdaderamente es un espectáculo nuevo, es un espectáculo distinto a, como nos han dicho anteriormente, al que se hace en un teatro, y además que se hace como suele ser siempre en la norma de la compañía Teatro Par, de hacer las cosas en su tiempo y hacerlo con vestuario, ambientación, de todo en el momento en que la obra se produce. Las representaciones tendrán lugar los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre a partir de las 9 de la noche. El aforo se ha restringido a 200 personas que deberán recoger antes la invitación en el Registro General de la Diputación porque la entrada es gratuita. El objetivo que persiguen iniciativas como esta es buscar nuevos públicos utilizando espacios abiertos y saliendo del teatro. La ciudad lo celebrará el próximo miércoles, pero la policía local ha adelantado el homenaje que todos los años rinde a algunos de sus agentes con motivo del Día de San Rafael, su patrón. El acto se ha celebrado en el Alcázar de los Reyes Cristianos y ha contado con la presencia, entre otros, de la delegada del Gobierno autonómico y del alcalde. A este último lo ha recibido una protesta de los bomberos. Así han recibido al alcalde los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento cuando se disponía a participar en el acto institucional en el que la policía local celebra el día de su patrón, San Rafael. Una vez dentro del Alcázar de los Reyes Cristianos, José Antonio Nieto ha afirmado sentirse orgulloso de estos agentes. Yo tengo que decir hoy que nos podemos sentir orgullosos en la ciudad de Córdoba del trabajo que realiza la policía local, que el Ayuntamiento está tratando permanentemente de hacer esfuerzos para que tengan las mejores condiciones, los mejores medios para desarrollar ese esfuerzo y ese trabajo, y que confiamos en que la mejora en la que se desarrolle esa prestación de servicio y esa actividad para todos los ciudadanos sea positiva, sea útil y permita que nos podamos no solo sentir orgullosos, sino sentir tranquilos y seguros, que es la misión básica que tiene la policía local junto al tráfico. Lo que no va a haber, al menos a corto plazo, va a ser incorporaciones de nuevos agentes a la actual plantilla. Durante los últimos años se han ido incorporando varias promociones de 33 policías locales, pero ahora el alcalde dice que la situación económica es más complicada. La situación económica del ayuntamiento y la realidad de la plantilla, que no es una plantilla en exceso veterana, nos permite poner una cierta pausa en esa incorporación de nuevos efectivos, pero evidentemente necesitamos plantearnos esa incorporación en el futuro, y para eso estamos trabajando, para que se pueda tener, porque incorporar a gente no es solo una decisión que se pueda tomar, es que luego tenemos que cubrir las nóminas de esos agentes, y eso se hace desde la estabilidad, y eso es lo que estamos buscando en el ayuntamiento. En el acto celebrado esta mañana se han entregado varias distinciones a algunos agentes que han tenido una labor destacada durante este año. También ha habido reconocimientos para los que se jubilan. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado ayer domingo 21 de octubre. 21, 34, 43, 53, 54. Número clave, el 7.
y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 41.529, 41529. Y esta es la predicción meteorológica para mañana martes 23 de octubre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas, más abundantes a primeras y últimas horas. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, rondando una máxima de 27 grados y una mínima de 14. Los vientos soplarán de componente este flojos. Esas eran las previsiones del tiempo y esta nuestra agenda. Llega el momento de decirles adiós y de emplazarles hasta mañana a las 8. Ya saben que estamos en sus casas. Disfruten de lo que queda de día. Adiós.